¿Quién puede vivir 10 años sin tener sexo? 13. ¿13 años? Sí, corrijo, 3 años. No me quites 3 años, que mucho trabajo me ha costado. ¿Se acuerdan de la galán de los 90? El actor, modelo y hasta cantante Eduardo Verástegui. Es que sin duda alguna es todo un papucho de talla alta. Recordemos que en todas las apariciones que tenía en las telenovelas, a más de una nos ha robado miles de suspiros, incluso ganas de comérnoslo. ¿Será que me estoy pasando de la cuenta? Pero esto fue hace 20 años, porque de un momento a otro dejamos de saber de él. Su nombre dejó de aparecer en los encabezados. ¿En dónde estuvo metido? Te sorprenderá saber unos datos que en mi ilustre investigación encontré. El actor no ha hecho el delicioso por 13 años. ¿Qué? Y no solo eso, se nos volvió santo, pues se metió en la religión. ¿Quieres saber la razón? Ven, siéntate, aquí te cuento. Pues el actor tenía un futuro prometedor con su glorioso cuerpo escultural y su melodiosa voz. Conseguía papeles súper buenos hasta de talla internacional. Pero sí, hay un pero, bien grandote. Él decidió elegir otro camino cuando estaba en la cima del éxito. Y es debido a que él se sentía vacío por dentro, que ni la fama y fortuna podían llenarlo. Por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado no tenía nada. Y es que esto es algo que nos puede pasar a cualquier persona, cualquiera de nosotros, a mí, a ti, a cualquiera. Incluso yo he conocido a gente que se siente igual de vacía, tal como el actor mexicano tuvo que pasar por mucho, tuvo que lidiar mucho tiempo con esta ausencia, hasta que finalmente lo encontró en la religión. Dicen que Dios lleva a los hombres a las aguas profundas no para ahogarlos, sino para limpiarlos y purificarlos. Lo que lo llevó a otro camino, que incluso hasta rechazaba papeles. En palabras de él, no vuelvo a trabajar en un proyecto que ofende mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Uf, con eso hizo que muchas puertas le cerraran en México y en Hollywood. Después de su polémico comentario, se quedó 4 añotes sin trabajar. ¡Código aquí! Y ahí vio cómo su cuenta del banco bajaba y bajaba y bajaba, sin pausa alguna. Fue ahí donde decidió abrir camino por su propia cuenta. Y llegó al punto de abrir su propia productora de cine, donde todos sus proyectos están relacionados con la conciencia y justicia social. Pero seguro te preguntas, ¿dónde está el chismecito? ¿Que por qué ha dejado de hacer el delicioso por tanto tiempo? ¿Verdad? Yo lo sé. Pues como Eduardo se metió de lleno a la religión, optó por la abstinencia por sus valores católicos. Y solo cuando encuentre y se case con la persona más especial, lo abandonará. ¿Quién va a ser esa persona sin vocación del matrimonio? Pues mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Cuándo voy a saber quién es esa persona al 100%? Pues el día en que me case. Con esto que ya sabemos que el actor se volvió religioso, es que llegó la polémica y su nombre nuevamente aparece en titulares. Pues la pérdida más famosa de México está siendo el blanco de las críticas del actor, ya que con la victoria de Mario Besares en la nueva entrega de La Casa de los Famosos, el cantante mexicano mencionó en un comentario que lo había ganado nuevamente un hombre. Con eso, todo el hate se le vino encima. Y hasta Wendy salió a comentar: así es la gente doble moral. Yo no voy a andar levantando muertos ni levantando carreras. Ya pasó su tiempo y el mío va a pasar un día. Después de eso, Verástegui salió a decir más cosas, cerrando sus publicaciones con la cita: Wendy es un hombre, Wendy es un vato. Y decirlo no es faltar al respeto, es hablar con la verdad. Y el amor verdadero vive en la verdad. Finalizó. ¿Tú qué opinas? Te veo en el siguiente video.